de ahora en adelante vamos a cambiar un poquito el sistema de las sesiones o de las clases, ¿no? Durante muchos años he hablado mucho y he hablado siempre de adentro hacia afuera. Entonces, llega el momento de hacer lo que se llama satsangs. No sé si ustedes conocen la palabra satsang o satsanga. Es una palabra compuesta de dos palabras, sat y sanga. Por eso la palabra es satsanga, aunque a veces lo cambian por satsang sin a. Entonces, la palabra sat quiere decir ser, o también quiere decir la verdad o lo verdadero del ser, o el ser que es verdad. Eso quiere decir sat. Se traduce como ser literalmente, pero se utiliza muy sinónimo de verdad, como satya, verdad. Y luego sangha, entonces es una palabra que en español quiere decir intimidación o frecuentación, es decir, frecuentar o intimidar o acercarse al ser. Eso es un satsang. Lógicamente, dar un satsang implica que es el ser el que está presente siempre dando el satsang. Si se quiere dar y no está la persona en condiciones de darlo, es otra cosa. Puede llamarle igual, pero es otra cosa, ¿sí? Y el satsang lo que trata básicamente es que el proceso se invierte. En vez de que sea de adentro hacia afuera, es un poco de afuera hacia adentro, o lo que la gente entiende como preguntas, dudas, ¿no? Una vez que se ha explicado suficientemente la enseñanza de dentro hacia afuera, pues es agotador e innecesario seguir repitiéndolo. Pero enriquece mucho las cosas cuando hay una pregunta de afuera hacia adentro. Puede ser una serie de preguntas, eso conduce a otras cosas, etc. ¿Sí me entienden? Yo calculo que podemos empezar a hacer satsangs. ¿Sale? Ahora, nada más por el día de hoy, porque es la primera vez, a mí me gustaría empezar a comentar algo que platicábamos en la mañana tú y yo, a ver si estoy bien y si no me corriges. Él me decía algo así como, parece ser que las personas comunes y corrientes, cuando se acercan a la enseñanza, por ejemplo, a la enseñanza de misticosofía, con todo el conocimiento que tiene, gráficas, etcétera, puede resultar abrumador, excesivo, confuso y que es muchísimo, por lo tanto, inabordable, inaccesible, que no puedo entrar en contacto con ello, que es demasiado. Entonces, más que atraerme, en cierta manera, pues me aleja, ¿no? Entonces, creo, sí, estoy correcto en que eso fue Más o menos. más o menos lo que dijiste. Entonces, la idea es que una vez que, por ejemplo, nosotros acá, a través de Místico Sofía, demostramos, síganme bien, demostramos que todas las tradiciones espirituales importantes del mundo dicen lo mismo y buscan lo mismo, entonces debemos de poder llevar esa enseñanza al hombre de la calle, al hombre común y corriente, que no tiene que saber absolutamente nada, pero que puede lograr su despertar. Y tú dices, ¿por qué lo puede lograr? Porque el despertar implica recobrar la conciencia de tu propio ser. Entonces, como cada hombre que camina por las calles ya es su propio ser, nada más tiene que saber cómo y recuperarlo. Literalmente, no tendría que saber nada. Tendría que saber algo así como, por ejemplo, una especie de eslogan, lema, ¿no? No vivas distraído. Vive siempre atento del aquí y ahora. Con esta frase que acabo de decir, se acabó la enseñanza. Esa es toda. Entonces alguien podría evitar entrar en todas estas tradiciones, complicarse la vida a veces y quedarse con la esencia misma. La esencia misma es esta. Entonces, lo importante de ahora en adelante en el mundo es que una vez que se demuestra que todas las tradiciones espirituales han dicho lo mismo, ahora sí puede la humanidad en su conjunto lograr ese despertar colectivo. Le dicen de diversas formas, ¿entienden? En cristianismo se dice una redención colectiva. Llevaré a todos conmigo, ¿no? Esa es la frase que se usa. Volveré. Y una vez que vuelva,
seré nuevamente levantado, llevaré a todos conmigo. Eso quiere decir, la humanidad en su conjunto debe recobrar la conciencia de su divino origen, de su ser. ¿Sí estamos? Entonces, o se utiliza de otras maneras, como es necesario despertar. Pero ya de ahora en adelante lo importante es entender que no todas las personas necesitan conocer todo. Es verdad que Místico Sofía hizo una labor importante. Es un inmenso soporte. Me está llegando un humo y no sé de dónde. De atrás de... Está molesto. Ya se fue. Bueno, ya no, se ahí fue. Ahí está. Es ¿sí? Lo voy a... Una varita de incienso. Una varita de... ¿Qué dice? Espantar mosquitos. Rayolita. Esencia de lavanda es genial, también está me parece. ¿Por qué? Esencia de lavanda. Ah, con gracias, Bea. Échalo mucho más para allá. Es que metido en la naricita no gusta. No. Bueno, entonces estamos. Ahora viene un esfuerzo extraordinario. Llevar la enseñanza a la calle. Que no se vea más. Los hombres que han despertado en el tiempo y en la historia como muy diferentes a todos los seres humanos, a todos nosotros, son idénticamente igual, todos somos idénticamente igual unos que otros. Pero si tú ves a uno de estos hombres como algo inabordable, inalcanzable, entonces ni siquiera te animas a caminar por ese camino. Pero ¿qué tal si se invierte el proceso? Él desciende la enseñanza hasta la forma más sencilla. Entonces se hace abordable por todo mundo. Y entonces el cambio puede ser mundial y más rápido de lo que imaginan. No estoy diciendo un año, 5 años o 10 años, pero sí estoy diciendo que muy rápido puede la humanidad empezar a cobrar conciencia. Se le enseña a cada ser humano cómo debe prender la luz de su conciencia y ya está entonces despierto. ¿Ya estamos? ¿Hay dudas sobre esto? De ahora en adelante, entonces, a mí me gustaría que ustedes, cuando quieran, y si no, yo les platico. Pregunten, digan lo que quieran para que se vaya de alguna manera enriqueciendo este contenido. ¿Entienden? Con preguntas que después seguramente se subirán en YouTube y entonces ya empieza un trabajo nuevo. Dejamos a un lado toda la parte técnica, las menudencias de cada tradición, ¿no? Sus diferentes palabras complejas, ¿se entiende? Las dejamos a un lado y nos quedamos con la esencia. ¿Cuál es la esencia? Vive la vida vivo, permanece presente en el presente, siempre conectado con lo que está fuera y con lo que está dentro. ¿Sí se entiende? Eso es todo. Ahora, yo lo que necesito es que ustedes me digan hoy, el que quiera, y si no, yo les sigo platicando. Algo sobre... ¿Pueden? ¿No pueden? ¿Hay alguna duda? ¿Qué es exactamente lo que pasa? Yo puedo hacer una pregunta. Sí. Por ejemplo, todos los que trabajamos 8 horas o más, estás todo el tiempo precisamente con una mente mariposa, aunque esté dirigida, pero sabemos que de todas maneras estás distraído porque estás en otra cosa. Cuando estamos empezando, esto de alguna manera te va a evitar estar trabajando, el estar despierto. ¿Cómo le hacemos para poder empatar exactamente? Eso es importante porque las personas no pueden ni deben renunciar a su vida, ni es tampoco factible que renuncien a su vida para dedicarse a su despertar. ¿Por qué? Porque pueden ser padres de familia, tienen responsabilidades, ¿no? Entonces, no es tan fácil, para un muchacho más joven o una persona que ya salió de responsabilidades puede, pero hay una etapa bastante, la crianza humana es muy larga, nada que ver con la crianza de otros animales, ¿entiendes? La crianza del ser humano es muy larga, aviéntense 30 años, para dejar listo a un ser humano, 30 años, ¿entiendes? Entonces, esos 30 años es lo que estás comentando, ¿cómo un hombre puede caminar su proceso de despertar y no renunciar, ¿no?, a su vida y a mantener a su familia y a sí mismo también, ¿no? Entonces, la idea central es, si tú no puedes cambiar tu vida, entonces tienes que meter la enseñanza a tu vida. ¿Ves? No vas a cambiar, a dejar tu vida como alguien que quisiera o pudiera y se va a ir a un
al bosque o a un monasterio o a una cabaña de retiro y a dedicarse a eso, ¿no? No vas a hacer eso por lo que estamos ya comentando. Entonces necesito meter la enseñanza a mi vida. Ahora, ¿cómo meto la enseñanza a mi vida? Tengo que saber exactamente que desde que yo me levante hasta que me acueste, todos los instantes del día, todos, ¿no?, son la oportunidad de estar practicando la enseñanza. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a poner un recorrido. Si yo me despierto temprano en la mañana, cobro conciencia de mi cuerpo, ¿ok? Escucho los primeros sonidos. Ahí hay dos posibilidades. O la mente empieza a pensar en asuntos, preocupaciones o cosas que tengo que hacer, o simplemente empieza como una llave abierta de pensamientos que empiezan a fluir, ¿no? En vez de hacer eso, en cuanto cobro conciencia, debo inmediatamente hacer uso de la atención y dirigirla y anclarla, por ejemplo, en mi cuerpo. ¿Ves? Son dos posibilidades. Una, hago lo de siempre o empiezo a pensar. Número dos, empiezo a planear. ¿A qué tengo que hacer hoy? ¿Tengo que hacer esto o lo otro? ¿No? O me empiezo a preocupar, ¿no? Hoy quedé de pagar no sé qué cosa y no tengo ni cómo pagarlo. Entonces están las preocupaciones, ¿no? Entonces, en vez de hacer eso, inmediatamente cobro conciencia de mi cuerpo en la posición que está. Está atento, está el cuerpo recostado, y entonces cobro conciencia de mi cuerpo. Ahí lo anclo, ¿entienden? Anclar la conciencia es de me agarro de algo para que la tendencia de la mente, que se llama poderosa tendencia de la mente a divagar, no aparezca. Entonces, anclo mi atención en mi cuerpo. Pasa un momento y entonces ahora ya estoy en la posición despierta, atento. Ya estoy cobrando conciencia. Está la luz de la conciencia prendida. ¿Qué estás alumbrando con tu atención? Tu propio cuerpo. No has hecho nada, estamos hablando de los primeros minutos. Luego viene entonces la propia atención y la conciencia empieza a informarse de otras cosas, ¿no? Sonidos exteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo en ese momento, si todos los días en la mañana hago eso, empiezo a cambiar una forma en que trabaja, si ustedes quieren llamar, mi propio cerebro, ¿no? Cambia y en vez de que opere de una manera, ¿no?, un río de pensamientos, ya sean dirigidos o no dirigidos, en vez de eso, atención. Entonces, ahora llega el momento de incorporarse y pararse, ¿no? Y entonces, siempre estoy buscando que el estado esté despierto, ¿sí? Y luego entonces me voy a bañar, digamos, me voy a rasurar, me voy a vestir, y siempre estoy tratando de que la luz de la conciencia y la atención esté presente en el presente. No que esté yo en una divagación y distracción. Hay personas que preguntan, pero bueno, ¿y entonces cuándo voy a planear? Cuando tú lo quieras. Cuando verdaderamente ya te bañaste, ya te despertaste, te bañaste, desayunaste y en coche te fuiste atento a tu oficina, vamos a suponer, te sientas en tu oficina, llegó el momento de pensar. Y entonces llegó el momento de abrir, ¿no?, tus cosas, empezar a ver, ¿no? Con el tiempo vas a poder estar atento y despierto también ahí, pero es difícil. Cuando entran las llamadas, etcétera, es difícil, ¿no? Pero la cosa es que tengas siempre el control y no que ello suceda. Llego yo, me siento en mi oficina, abro mi agenda o mis pendientes, ¿no? Y entonces ahí empieza una labor ya de trabajo mental. Si se siente. Y vamos a suponer que llega el descanso. Y entonces en una hora después, o dos o tres, quiero descansar y quiero dar una vuelta a la manzana. Quiero descansar, o enfrente hay un café, me voy a tomar un café. Inmediatamente vuelvo a estar muy pendiente. Me voy a ir de aquí al café de enfrente, donde acostumbro a tomar café, o dar la vuelta a la manzana, atento. ¿Ya viste? Y entonces todo va, empieza a haber un cambio extraordinario, empiezas a tener el control de siempre estar atento y despierto, presente en el presente, y cuando quieras usar tu mente de manera dirigida, creativa, imaginar, porque los negocios a veces, el trabajo requiere imaginación, ok, todo está bien, pero que no suceda,
sino que tú lo haces con voluntad. ¿Sí, me, sí, sí está? Eso es bien importante. Termina el día y entonces siempre vas en ese tren. Y ya al acostar, nada más para finalizar, tampoco me acuesto y suelto la cabecita y empiezan todos los pensamientos, sino estoy nuevamente, me voy al cuerpo, relajo mi cuerpo y me quedo ahí quietecito, como pollito, calientito. Y entonces, de repente, en un buen momento, ¡clac! Y al otro día, ¡clac! Se apaga el cerebro, ¿no? Mantener la atención y la conciencia durante las horas en que el cerebro se apaga es más complejo. No es una meta viable de momento. La persona, el cerebro se apaga, ¿no? Toda la energía que está en el cerebro hace esto. Y se va hacia la base. Entonces la persona queda dormida, ¿no? Pierdo contacto con mis sentidos, con el exterior, y entra una vida vegetativa. Eso que queda prendido del cerebro se ocupa del corazón, la sangre, digestión y cosas que no, ¿no? Entonces, bueno, esto contestando a que cómo debo meter la enseñanza a mi vida y no cómo debo salirme de mi vida para ir a la enseñanza, ¿sí? A ver. ¿Qué más? A mí todavía hay una parte que sí me doy cuenta que estoy saliendo de control, pero sigue dominándome la ira. Exacto. Es que esa es otra. Mira, estamos entonces ahora hablando de las emociones, ¿ok? Ahorita hablábamos de otra cosa, el trabajo y la vida organizada como padre de familia, como persona común y corriente en una civilización como la nuestra. Ahora viene el mundo de las emociones. Bueno, es muy usual que los seres humanos, sin su voluntad, les aparezcan emociones muy fuertes que los arrastran a un tren de pensamientos. Y puede ser por muchas causas. Puede ser desde por ver a una persona y tenerle celos o envidia, y entonces siento algo, ¿sí? Y aparecen las emociones. Entonces tú estás hablando de, ahora, ¿cómo puedo estar en la enseñanza sabiendo que las personas de instante en instante están teniendo lo que casi llamaríamos explosiones emocionales, ¿no? Hay gente que verdaderamente va caminando. Bueno, entonces, nuevamente es lo mismo. Ok, no se trata de reprimir una emoción, es inútil, cansado e innecesario. Lo que sí se puede hacer es la misma actitud que platicábamos hace rato. Si yo estoy en la vida diaria y me aparece una emoción fuerte como la ira, vamos a decir, o el miedo, ¿no? Es bastante común en los seres humanos. El miedo es muy útil, entonces por eso está muy presente entre los seres humanos. Entonces aparece la ira o aparece el miedo y entonces eso que aparece arrastra mi mente con una serie de pensamientos, emociones, etcétera, y al rato ya sucedió lo de esta famosa mente alborotada y divagante, distraída, y me pongo a pensar en esto y en lo otro, hasta que se me baja la muina. Vamos a decir, ya se me bajó la muina. ¿Cuál es la actitud? La misma. Tienes que fortalecer tu atención, aprender a estar atento del presente, para que cuando surja una emoción en la esfera de la conciencia, se le llama mundo fenoménico. Fenoménico quiere decir que aparece y desaparece. ¿Ves? Todo lo que está allá afuera en la existencia es fenoménico. Son fenómenos que aparecen y desaparecen. Todo lo que está en la esfera de tú se llaman intramentales, extramental, afuera. Intramental, dentro de mi propia mente. Todo lo que aparece en la esfera de mi mente son fenómenos. Aparecen y desaparecen, como una emoción. ¿Sí estamos? Entonces, en el momento que aparece, tengo que tener la fortaleza para poderlo ver. ¿Ok? Al verlo, entonces logro que la emoción permanezca, pero yo la veo como un objeto de percepción dentro de mí, no afuera. Ahorita un pájaro ha cantado ahí varias veces, entonces es un objeto de percepción extramental, exterior. Y yo, ahí está, yo estoy atento de la máquina, está sonando. Bueno, pero dentro de mí aparece la emoción, yo la percibo intramentalmente, me doy cuenta de ella.
no puede permanecer. Pero como yo me quedo atento de esa emoción, la emoción no puede vivir permanentemente. Estoy atacado de ira, estoy colérico, pero la sigo viendo y viendo y viendo y viendo, y no hay emoción que dure, ni cuerpo que lo resista. Y entonces, de repente, ¡fu!, se desvanece la emoción. Entonces ya logré algo extraordinario. Ahora, hay unas ciertas ayudas. Si la ira es muy incontrolada, que puede suceder, entonces me puedo meter a un cuarto si quiero, y agarro si quiero un palo, y le pego a una almohada. Y entonces ya me desahogo, le pego a la almohada, berrincheo y grito y lo que sea. Pero mantente atento de todo. ¿Sí se entendió? A ver. Sí, yo creo que lo que necesito sí es fortalecer más, porque todo eso lo hago. No es siempre, no es permanentemente, pero sí hay personas que detonan mi ira muy fuerte. Entonces, sí llegué a sentir, esto es enojo, está muy mal, me encerré en el cuarto, pero ¿qué pasa si? Bla, 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 le echan gasolina al fuego, entonces llega el momento, ya se, lo he suplicado que no le echen. Claro, pero es que ellos son tus maestros, mi vida, mira. Todo lo que te pasa no está más que trabajando a favor de tu crecimiento interior. Entonces, lo que tú llamas un dolor de cabeza, entonces, o una pesadilla, es un maestro. Entonces, pues tienes un maestro latoso, o latosa, o lo que sea, ¿no? Pero no entiendas que nada de lo que te suceda está trabajando en tu contra. Te garantizo que está trabajando a tu favor. Cuando son tus maestros, ¿mande? ¿Y cuando es amor? Cuando es amor, exactamente, es un hermoso maestro. Es un maestro como el de la ira puede servir para fortalecer mi atención, para despertar o para saber que yo no quiero convivir con eso. No, es mi maestro, pero ya aprendí la lección. Pero el amor es la cosa más extraordinaria, es el vínculo indisoluble que nos une a todos los seres en la existencia. Entonces, cuando el maestro es el amor, ahí estás feliz, porque estás disfrutándolo, gozándolo, etc. ¿Sí se entiende? Entonces, si es el amor el que te está llegando de maestro, lo abrazas, ¿no? Lo disfrutas, lo agradeces. Pero si te llega uno que tú llamas indeseable, hay una razón especial para que llegue. Algo debes aprender de ello o fortalecerte de ello. ¿Sí se entendió? Entonces, de ahora en adelante, quiten por favor las grandes polaridades. La polaridad del ser humano, ¿saben cómo es? Yo quiero esto, ¿verdad? Mi mano derecha y mi mano izquierda, para que se entienda acá. Todo lo que está en mi mano derecha, yo lo quiero. Todo lo que está en mi mano izquierda, yo no lo quiero. Y entonces paso la vida correteando mi mano derecha y escapando de mi mano izquierda. ¿Sí se entendió? Entonces es una pesadilla. Porque nadie está en la dicha del ser que soy y que ustedes son junto conmigo, correteando algo y corriendo de algo. Hagan una caricatura. Allá enfrente está lo que deseo. Y ahí voy corriendo, pero para acabarla de amolar, allá atrás está lo que me correte a mí y que no quiero. Se siente gacho, ¿me entienden? Es la imagen del caballo con la zanahoria acá, ¿no? Con exacto, la salchicha, ¿no? Le ponen la salchicha al perro en una pequeña carreta, ¿no? O la zanahoria, y entonces el pobre caballo lo está correteando y por detrás le están dando de chicotazos. Entonces, así se parece el hombre. Entonces, ya no piensen tanto, por favor, en las polaridades. Nada más digan, bueno, llegó a mi vida esto. ¿Está bien? Hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Debe ser un maestro y debe de ayudarme a madurar interiormente. Debe de ayudarme a que calibre yo mejor cómo debo sociabilizar con mis seres humanos, con mis semejantes. Y entonces abandonas, por lo menos de entrada, creer que la felicidad siempre está allá adelante y que la tengo que corretear y que la infelicidad o la desgracia me viene correteando por detrás. ¿Sí se entendió? Entonces, o sea, que lo que no deseo es una construcción mental. A ver, ¿cómo? Lo que no quiero podría decirse que es una construcción que está en mi mente. Sí, tú vas construyendo
¿no? Lo que te place y lo que no te place. Y entonces, ya que lo has creado profundamente, entonces siempre estás operando en función de eso, ¿no? Es una construcción de la mente. Por ejemplo, si tú dices, es que a mí me gusta que todo mundo llamarle la atención a todo mundo, ¿no? Soy adicto al protagonismo. Me gusta llegar a cualquier lado y que todo el mundo me vea, me aplauda. Entonces, yo ya construí lo que tú llamas una construcción mental. Esto me produce placer y si me ignoran, me produce una desgracia. Entonces, entro a un lugar donde nadie me hace caso, ¡pum!, aparece la desgracia, ¿no? Y entonces empiezo a estar molesto y lucho por lograr lo otro. Entonces, vives muy intranquilo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo entro a un lugar y si la gente me quiere y me abraza y me saluda, qué hermoso. Y si no me hacen caso, pues qué hermoso también, porque pues ya ni lata dan. O sea, está todo muy tranquilo. ¿Me estoy explicando? Bueno, sí, necesito. Acá también. Gracias. Bueno, entonces hasta ahí estamos. La vida emocional es intensa en el ser humano. El ser humano es altamente emocional. Entonces, es un gran objeto de aprendizaje y maestro. Deja que todas las emociones afloren, sobre todo las que tú llamas desagradables, ¿no? No sientas encono sobre las personas que la producen. Y vigila. ¿Tú sabes la tensión que tienes que sostener para ver la ira y no actuar en concordancia con la ira? Es mucha. Ver la ira y no actuar en función a la ira es muy difícil. Pero quiere decir que entonces, si lo logro, estoy fortaleciendo mi atención. ¿Ya bien? Hasta que llega un momento en que aprendo la lección y digo, gracias, porque lo que parecía una desgracia terminó siendo una bendición. No eran una desgracia. Esos seres humanos que me rodeaban y parecían una desgracia, terminan siendo una bendición. Es raro entenderlo así, pero así es. ¿Sale? Entonces, emociones, aguas. Las emociones son rápidas, brotan y toman mucha energía y pensamientos. Entonces, alertas, permanezcan despiertos, vean. Por eso les he dicho esa frase famosa, ¿no? En Oriente dicen, en la inmensidad vacía del cielo, como hoy, que no hay nubes, en la inmensidad vacía del cielo se forman nubes. No vienen de ninguna parte y no van a ninguna parte. En ninguna parte hay una morada de las nubes. Se forman en el vacío del cielo y se deforman en él como los pensamientos y emociones en la mente. ¿Ves? Si tú volteas y dices hay una nube, dices hay una nube. Y se acabó. O te molesta, te enojas, te enconas, hay gente que hasta de eso se encona, pero bueno, está la nube, punto, mejor la disfruto. Igual puede surgir en mí una emoción y digo, hay esta emoción. Eso es lo que hay en la esfera de la conciencia intramentalmente hablando, la observo, vive, permanece. Esto que les estoy explicando es extraordinario porque con los años se van a ir dando cuenta que ese testigo, ese que se da cuenta de todos los cambios exteriores, ajá, y de los cambios dentro de ti, ya sea como sensaciones físicas o mentales, es decir, pensamientos, imágenes, emociones, ese testigo, entonces, es tu verdadero ser. Él nunca cambió. Él permaneció siempre inmutable. Ese es tu verdadero ser. Tú estás buscando a tu verdadero ser. Tu ser es inmutable y eterno. ¿Ok? Si es eterno, no puede cambiar. Bueno, pues entonces, si tú haces lo que yo te estoy explicando, con los años vas a decir, lo único que no cambió es el propio testigo. Atestiguó diferentes cosas, ¿no? Un día atestiguó una noche, un día de tormenta donde había lluvia, y al otro día era un día claro y perfecto. Ok, atestiguó dos, un día feo, lleno de nubes y lluvia, y otro día bonito y soleado. Pero el testigo mismo atestiguó eso, pero él no cambia. Y es el primer paso para que recuperes a tu verdadero y eterno ser. Ok, te darás cuenta que ese testigo, le llaman el observador, ok, de todos los fenómenos
de la existencia. Ya insisto, extramentales o intramentales. Pero es el testigo. Quédate siendo testigo y te va a aparecer algo extraordinario. Ese testigo nunca cambió. Nunca. ¿Sí se entendió? Entonces empiezas a degustar lo que se llama la vida eterna. Pero es literal. No es una idea. Es literalmente, soy eterno. No puedo cambiar. Nunca he cambiado. No estoy sujeto a corrupción. Simplemente soy. Aunque todos los fenómenos del universo desaparezcan, yo soy. ¿Sí se está entendiendo? Entonces es un camino, lo quieren más fácil, para llegar a ese ser que yo soy y que tú eres junto conmigo. Ya lo eres. Entonces lo único que necesitas es prende la luz de la conciencia o prende la luz de la atención y estate como testigo de todo. Vívelo, disfrútalo. No elijas tanto. Todo recíbelo. Deja de hacer tantas elecciones. ¿Sí se entendió lo que quiero decir? No elijan tanto. Deja que el día te dé lo que te tiene que dar. A veces te da algo hermoso y a veces te da otra cosa. Está bien. Tu responsabilidad es madurar al testigo, al observador de todos los cambios, pero que él en sí mismo nunca ha cambiado. Ese es mi verdadero ser, ese es el tuyo, ya lo tienes. ¿Ves? Lo que pasa es que estás identificado con los fenómenos. Entonces, ¿con qué me identifico? Bueno, pues si mis ojos ven aquí un cuerpo, ¿vean? Y aparte está duro, entonces digo, no, pues debo de ser esto. Debo de ser el cuerpo. O tengo ciertos pensamientos en mi mente porque me han educado de cierta forma, he leído ciertos libros, ¿no? Y entonces digo, ah, no, yo soy una persona así o así o así. Entonces me identifico con mi cuerpo o con mi mente. ¿Ves? Pero te estás identificando con los fenómenos. Ellos no van a permanecer. Estos cuerpos, échenles un poquito de tiempo adelante. Poquito, 100 años. No, para no hablar de mucho. 100 años. Y entonces vas a decir, ¿dónde quedó el cuerpo? Entonces, lo importante es que te estás identificando con una parte inestable, mortal. Y el ser humano dice, es que soy mortal. Por supuesto que esa parte es mortal. Todo lo que está en la existencia va a dejar de estar. Pero el testigo, el observador o el ser que yo soy, ese no puede cambiar. Una vez que tú lo madures, luego es muy fácil. Empiezas a llevar la atención sobre ti mismo. Es decir, el testigo entonces, ya bien estable, busca verse a sí mismo. Por eso en India le llaman, a este testigo le llaman Atman. Sí mismo. Atman. Sí mismo. El sí mismo. Entonces, el testigo, en vez de atestiguar esa máquina que está allá, empieza a buscar hacia adentro, naturalmente, ¿ven? Y de repente dice, soy, pero un soy de Ainanita. No, no, soy. Es que soy, soy. No puedo dejar de ser. No importa que aparezcan y desaparezcan trillones de universos, tú no puedes dejar de ser, ni lo vas a dejar de ser. No importa que, ven, los científicos dicen del Big Bang y el Big Crunch y todas esas cosas. Bien, aunque haya trillones de Big Crunch y Big Bangs, tu verdadera naturaleza y tu esencia, lo que tú eres, tu verdadero ser, no va a cambiar. ¿Ok? No va a cambiar, no está en riesgo. Todas esas ideas de que estás en riesgo y de que está la salvación y está la condenación, patrañas. ¿Ok? Destinados a confundir y a dominar las conciencias. Métele miedo a un hombre y dominará su conciencia. Pero aquí estamos destinados a liberar la conciencia. Tú, yo, Buda y Cristo no tienen nada de diferentes, pero nada. Los mismos participan de este mismo ser, que es uno y único. Esa es muy buena noticia. No te va a pasar nada. Pero sí debo decirte la forma en que puedes ir recuperando esta conciencia. ¿Sí se entendió? Hay caminos.
pero yo puedo tomar tu mano y llevarte hasta el final mismo. Yo no creo que enseño, yo no creo que sé, yo sé lo que sé. Y sé que lo que yo soy lo eres tú conmigo. Punto. Y te voy a decir otra cosa. Eso es lo más natural. Lo raro es creer que eres otra cosa. Eso sí es raro. Como el águila del cuento que la metieron en un gallinero y creyó que era gallina. Digo, tardó tiempo en darse cuenta que era águila. ¿Me entienden? Es lo mismo. El ser humano de alguna manera está como tapado por unos velos de lo que él es, pero lo que él es ya lo es. Entonces, si ustedes hacen lo que yo les digo, están presentes en el presente, atentos de la hora, despiertos, vigilantes, es lo único que tienen que hacer, su testigo va a madurar. En vez de estar en la mente, ¿ven? Que es fenoménica y cambiante, están en el testigo, que es el ser. Hasta que finalmente el ser dice, ¿y si busco mi origen? O sea, ya atestigué suficiente la existencia, ¿no? Mutable y cambiante. Este mundo que me rodea hermoso, ya lo percibí mucho. Ya estuve viendo dentro de mi mente todos estos cambios y toda esta inestabilidad emocional y mental. Pero quiero verme a mí mismo. Y entonces nada más se implosiona la luz de la atención y la conciencia. ¿Sí se entendió? Es como tener una linterna, ¿ven? Que la prendes y entras a una bodega oscura y entonces apuntas todos los objetos de esa con la luz de tu atención, bueno, con la luz de la linterna, apuntas todo. Imagínate que la linterna en un momento dado, si tuviera conciencia, querría saber quién es ella. Dice, bueno, ya vi que ahí hay cosas en la bodega, eso yo ya lo, pero ya me cansé de verlo, ahora quiero saber quién soy yo. ¿Entiendes? Entonces es como si esa linterna tuviera la capacidad de implosionar la luz y alumbrarse para adentro. Oh my God. Oh my God, lo que se te va a aparecer ahí. ¿Ves? Por eso San Juan de la Cruz dice, ya se los dije en alguna ocasión pasada, olvido de lo creado. Lo creado. Los fenómenos exteriores, mentales o extramentales. Recuerdo del creador, eso quiere decir buscaré mi origen. Atención a lo interior, ya estás implosionando la luz de la atención y estarse amando al amado, porque es una vía del amor, ¿no? Que es la que estás hablando, la mística del amor. ¿Sí se entendió? La mística en el cristianismo hay dos místicas, la mística del amor y la mística del vacío. Bueno, en prácticamente todas las tradiciones. La mística del amor quiere decir que esa ternura que se experimenta hacia un ser amado en la existencia o a un ser, entonces debes desarrollarla buscando tu origen, que la gente llama su parte divina o Dios. Entonces ese amor hace que busques hacia adentro, al objeto de tu amor. Entonces llevas la atención hacia adentro. ¿Sí se entendió? La mística, ¿me expliqué? Ajá. La mística del amor lo que implica es que imagina todo el amor que tú sientes, que puedes sentir mucho más, pero bueno, todo el amor que sientes hacia los seres que te rodean, hacia tus hijos, hacia tus padres y amigos, hermanos, etcétera, hacia la naturaleza en general, ¿no? El amor, la ternura que experimentas, ese amor lo diriges a un solo objeto, ¿no? Que llamarías mi propio ser o la divinidad o Dios. Entonces, esa fuerza se implosiona. Por eso, este mensaje, es que se llama suma de la perfección, es mística del amor. Olvido de lo creado, recuerdo del creador. Atención a lo interior y estarse amando al amado. Porque entonces entras y estás buscando con tu propio amor y tu propia atención, hecho. Hasta que se puede abrir. Y entonces, oh mi Dios, el día que se abra bien, entonces verás lo que es el resplandor de 1,000,000,000 de soles. Y entonces, la otra mística, la mística del vacío, también en el cristianismo, porque comentabas algo la semana pasada. Esta es lo mismo, pero es la pura atención. No utilizas la fuerza del amor, sino utilizas nada más la conciencia y la atención. En vez de estar atento al exterior, dejo de estar atento de ello y voy llevando mi atención hacia adentro.
Entonces se llama mística del vacío. Se silencia la mente y voy más atrás. ¿Me entiendes? Y entonces llega la reconexión con el ser. ¿Sí estamos? Bien. Ahorita que dijiste eternidad, esta belleza de probar la eternidad, y ahorita que decías del vacío, es como entrar en una, como conocimiento de la nada, como que entras a ese vacío, es entrar a la nada. Tiene mucho que ver, porque en la mística cristiana precisamente se utiliza mucho la palabra nada, ¿no? Y entonces dicen, ¿Dios es una cosa o es una nada? No, pues no es una cosa. Si fuera una cosa, cambiaría. Debe ser algo como una nada. Entonces, sí, efectivamente, al entrar ahí, no es, es tu propio ser. No es algo que experimentes, sino es lo que tú eres. Y se le puede llamar el gran vacío, supremo vacío, ¿no? O la nada, pero que es una nada llena de todo. O sea, no es la nada ni lista. No es la nada como una televisión que la apago, sino que chiste tiene. Tanto trabajo para que me apaguen la televisión, pues está muy gacho, mejor no. Sí, porque la gente dice la nada, te apagaron la televisión. Entonces ya no, ahora sí que ya no veo la película. No, no, no. Entras a una nada o a un vacío que es puro ser, inmenso y que es infinito, eterno, absoluto. No tiene ninguna frontera de ningún tipo. Y entonces se le llama la nada. En la mística cristiana le llaman la nada. En la mística oriental, los budistas le llaman el supremo vacío. El vacío. ¿Por qué? ¿Y por qué es contra cosas? Porque yo percibo una cosa como ese sonido. Yo percibo una cosa como este árbol. Pero este ser que tú eres no es una cosa que puedas percibir. Solo puedes serlo. ¿Me estoy explicando? Solo puedes serlo. Entonces tengo que desalojar todo lo que no soy, vamos a decir, todo con lo que me he identificado para encontrar mi origen, hasta que entro en esa especie de nada. Le llaman nada más nada, igual a nada. Entonces haz tu mente nada para entrar en la gran nada. Es tipo mística cristiana, ¿sí? Pero bueno, a mí lo que me interesa más, a lo mejor para terminar este primer satsang, es que se entienda clarísimo. En la vida diaria y de instante en instante, tú puedes ir desarrollando a tu testigo, a tu observador. Puedes ir desarrollando tu capacidad de prender la luz de la conciencia. En cada instante, por mínimo que sea, la gente dice, es que yo no tengo tiempo de sentarme, perdón, una hora a meditar y luego veo que tú te sientas horas en el jardín, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, no tienes que sentarte. Si quieres, no medites, pero prende la luz de la atención y la conciencia. Eso sí, de instante en instante. ¿Ven? Mi maestro un día le preguntaron, ¿cuántas horas usted, maestro, medita al día? Pero él lo contestó al revés. Él dijo, en vez de decir nunca medito, entonces él dijo, medito todo el día. Todo el día estoy atento. Meditación en acción. Entonces, la meditación sentados como estamos en este momento es un ejercicio para ir fortaleciendo tu testigo, para ir fortaleciendo tu atención, tu observador, para que en la vida diaria entonces esté presente, sostenido. Eso es todo. ¿Sí estamos? Si hacen esto, créanmelo, es muy rápido. No puede llevarse la enseñanza a un lugar más simple. En poco tiempo, si se hace, el problema es que la gente no lo hace, es altamente olvidadiza. Se acuerda que tiene que estar atento en la próxima clase del sábado que entra, y eso es grave, eso es gravísimo. Entonces, si la persona dice, yo voy a buscar por todos los medios, en los momentitos que pueda estar en este estado de atención, te garantizo que muy rápido, muy pocos cantos de gallos van a pasar, hasta que un día digas, me estoy quedando despierto. Estoy en la mañana despierto y ya mi mente no camina como loca. Nosotros le llamamos estar en la luna, ¿no? Porque estás en otro lado, no estás acá. Por eso le llamamos estar en la luna. O le llamamos mente mariposa. Porque como una mariposa vuela de flor en flor sin detenerse jamás, la mente de un hombre, el pensamiento de los hombres vuela de tema en tema sin detenerse nunca.
Pero ya les dije que en Oriente le llaman la danza del chango bailarín. ¿Se acuerdan? La danza del chango bailarín embriagado con los placeres y los asuntos del mundo. Entonces imaginen un chango que le metemos un pomo. O sea, por lo menos 250 gramos de alguna cosa fuerte, aguardiente bueno. Y le dices, baila, ¿no? Imagínense cómo va a bailar. Bueno, entonces la danza del chango bailarín embriagado con los placeres y los asuntos del mundo. Y ahí está la mente. Y es que hoy esto, y es que hoy lo otro. Y de tu ser y de tu testigo, ¿qué? No quedó nada. ¿Sí se entendió? Bueno, una vez que este testigo se fortalece, entonces yo les garantizo que una vez que se hayan despertado completamente, el camino de regreso a casa, en el sentido de regreso a la divinidad o al absoluto, es fácil. Es fácil. Si tú tienes una linterna y no la sabes prender, nunca la has prendido, entonces no alumbra para afuera, pero menos va a alumbrar para adentro. Estás en aprietos. Pero si te enseñan a prenderla y ya la aprendiste, a lo mejor tiene un pequeño mecanismo para que alumbre para adentro. Entonces yo les garantizo, si ustedes desarrollan su testigo y se despiertan permanentemente durante el día, el viaje de ahí, de regreso al absoluto, literalmente es muy simple. Porque ya está la luz de la conciencia prendida. ¿Sí se entendió? Al primero le llaman a veces iluminación menor, cuando la persona ya se despertó, es una iluminación menor. Y a la otra, cuando ya te fundes con el absoluto, le llaman iluminación mayor, ¿no? A una, por ejemplo, en budismo le llamarían, a la iluminación menor le llaman arhat, santo, ¿no? Porque su mente no está llena de pensamientos, está pura. Pero la iluminación mayor se llama la iluminación de un Buda consumado. ¿Sí se entendió? Pero del arhat al Buda consumado es una cosa sencilla. La bronca está en despertar. Pero les voy a decir otra cosa. Cuando ya te la dicen tan clarita, entonces tampoco es bronca. Es bronca cuando te metes a los 10.000 cursos y te metes a los 10.000 libros y cada vez entiendes menos lo que tienes que lograr. Eso sí es una bronca. Pero cuando te dicen, esto es lo que tienes que lograr, entonces está fácil, ¿no? Pero si te dicen, encuéntralo tú, digo, hay 200, 300 mil libros del tema, pues léetelos y ahí luego investigamos a ver si les entendiste. No, pues te vas a perder en todo eso, como decíamos la vez pasada. Pero si ya te la ponen tan sencilla, ya no tienes que buscar nada. Nada más tienes que pararte en la mañana y hacer lo que estamos diciendo. ¿Estamos? Bueno. Hoy entonces terminamos este primero satsang. ¿Puedes hacer otra pregunta? Si puedes hacer las que quieras. Si somos un ser eterno, ¿qué pasa si llego en mi vida terrenal solamente a ser un iluminado menor? Y me voy. Pero es eterna, en mi ser es eterno. ¿Qué pasa con esa esencia? Cuando regrese, ¿me acuerdo de lo que ya anduve? Bueno, la idea es que ahí... La pregunta está implicando una identificación, no con lo que eres, sino con lo que crees. Cuando tú dices, voy a lograr la iluminación menor, es como si tú fueras eso. Tú ya eres el verdadero ser. Entonces, si tú llegas a la iluminación menor, de ahí tienes que seguir marchando a la iluminación mayor. Entonces, no preocuparse tanto qué va a pasar conmigo. Contigo nunca va a pasar nada. Tú eres el uno y el único. Tú eres el absoluto, eso es tu esencia. Nada más son escalones ilusorios que vas a ir atravesando hasta llegar a ese estado. Pero tú ya eres eso. Entonces mejor traza la gran y última meta. Yo le voy a apuntar al absoluto. Y entonces, traza esa. Esta discusión de los renacimientos y reencarnaciones ha causado muchos marcos teóricos, ¿entienden? Entonces, mejor yo les voy a decir lo que son. Son el uno, son el único, son el eterno, esos son. Todo lo que he dicho de ir en camino hacia allá son pasos relativamente ilusorios para llegar a lo que ya eres.
porque lo que ya eres, ya lo eres. ¿Sí se entiende? Entonces, no nos debemos de preocupar de eso, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, entonces, terminamos. Y si ustedes en la semana tienen cualquier cosa que tengan dudas, no, nunca hay una pregunta inválida, tonta, insuficiente. Todo lo que salga para ustedes, deben de decirlo, para que entonces podamos ir enriqueciendo este trabajo. Nos vamos a alejar de la parte técnica, eso ya está. Es como, ¿no? Bueno, pues mira, es un marco teórico muy complejo. Si quieren estudiarlo, lo pueden hacer. Pero ahorita vamos a hablar ya de cómo el hombre de la calle puede entender lo que es su despertar, sin necesidad de acercarse a un solo libro de ningún tipo. ¿Para qué quieres tantos libros? Mejor que te digan lo que tienes que lograr. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Pues ahora sí, les agradezco su atención. Damos por terminado este satsang y vamos a meditar un ratito. Chico, nada más es un comentario rápido. Una tarea a los que quieran. Cuando ustedes noten que empieza su pensamiento a fluir, no que yo quiero que fluya, es decir, que yo pienso, sino que noto que empiezo a pensar sin control alguno. Entonces, lo que van a hacer, en vez de irse con ese pensamiento, ya sea, como hemos dicho, de manera dirigida o no dirigida, ¿no?, divagante y distraída o de manera dirigida, traten de que cuando salga ese pensamiento, ustedes apunten inmediatamente los ojos fijos a un punto y traten de ver si pueden observar el flujo de esos pensamientos lentamente, ¿ok? Como las hojas que fluyen en el agua de un río, ¿comprenden? Que va flotando las hojitas, como si cada una de estas hojitas fueran mis pensamientos. Entonces yo observo ese río que fluye en la esfera de mi conciencia y veo que van pasando las hojitas, pero no me involucro con ellos, con lo que surge. Debo fortalecer mi atención hasta el punto en que puedo ver que los pensamientos fluyen y yo los pueda ver. Si ustedes logran eso, han logrado prácticamente todo, porque quiere decir que el testigo y el ser finalmente se ha desenredado de la mente. ¿Ven? El ser está ahí metido, lo desenredo de la mente y lo convierto en testigo de la mente. Entonces dejo que fluyan los pensamientos y los dejo nada más fluir. Quiero que los que quieran hacer esta tarea el sábado que entra y que quieran venir, expliquen si pueden, si no pueden, pero esto es vital. En el momento en que tú puedas observar el flujo de tus pensamientos, ya la hiciste. ¿Entienden? Porque quiere decir ahora que tu testigo está fuerte para ver lo volátil de la mente y no irte con ello. ¿Entienden? Lo platicamos la semana que entra. Muy bien. Pongan sus manitas. Muchas gracias por venir y por compartirnos unos a otros y nos vemos el próximo. Gracias. Gracias.